Bienvenidos a las informaciones para este día. Vamos a comenzar con el camentón de reclutamiento de La Serena, que visitó la comuna para incentivar la inscripción de los jóvenes voluntarios entre 18 y 24 años para el periodo 2007 y 2008. En la jornada se reunieron con el alcalde Jorge Órdenes para poder motivar la inscripción de los jóvenes a través de los diversos trípticos y revistas que trajo el ejército. Sí, correcto. Un llamado especial a todos los jóvenes de 17 a 24 años, tanto damas como varones, para que concurran al cantón de reclutamiento de La Serena a manifestar su voluntariedad para cumplir con el servicio militar. ¿Cuáles son los requisitos indispensables para ello? Bueno, en este caso para los jóvenes la inscripción es automática. Ellos solamente tienen que presentarse con su carnet de identidad mañana o tarde en el cantón de reclutamiento, de lunes a viernes. Y en el caso de las damas de 17 a 24 años, solteras, sin hijos, nunca casadas y aptitudes compatibles con la vida militar en la parte de salud. En cuanto a los tiempos, los periodos, si bien es cierto, hasta septiembre, ¿hay plazo para poder inscribirse? Sí, como les decía, la inscripción automática, pero para que los jóvenes manifiesten la voluntariedad, desde abril a septiembre estipula la ley que pueden concurrir al cantón para manifestarla. ¿En este sentido hay beneficios y la posibilidad también de poder seguir una carrera en el ejército? Sí, por supuesto. Está todo lo que es la parte médica dental en las unidades militares, asistencia social gratuita, convalidación de estudios, sea la enseñanza básica o media, alfabetización digital, cursos de computación, 20 puntos para el subsidio habitacional, la reinserción laboral, es decir, una vez que el joven ya cumple con su servicio militar, se reinserta en la parte laboral de acuerdo a cupos que ofrecen las empresas e industrias de las regiones a las unidades militares. ¿Ustedes están haciendo este recorrido por todas las comunas de la región? Estamos todo lo que es la provincia de Elqui, las 6 comunas que componen la provincia de Elqui. ¿Cómo está ahora la recepción? Sí, bastante buena por parte de los jóvenes, por parte de las autoridades locales, de los establecimientos vocacionales, de los centros culturales, de las radioemisoras locales, etc. ¿Cuál es la principal duda o consulta que tienen los jóvenes para este servicio? La principal consulta es si el servicio militar es voluntario o obligatorio. El servicio militar legalmente es obligatorio, pero ahora es obligatorio en subsidio. ¿Qué quiere decir eso? Si el servicio militar, si las cuotas que tienen las Fuerzas Armadas no se completan con la gente voluntaria a nivel nacional, se hace un sorteo público y de este sorteo público se sacan los jóvenes no voluntarios para cumplir el servicio militar. Bueno, excelente. Algo muy para contar después de mucha experiencia. De esas experiencias, ¿cuál es la que tú puedes rescatar? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Las campañas, salir a terreno, maniobra, manejar armas, el juramento a la bandera, y las marchas, los desfiles, la gente. Que se nota una diferencia entre ser civil y ser un militar. Sí. ¿Cuál puede ser la diferencia? Que, por ejemplo, el civil hace un delito y pasa al juzgado civil, obvio. El militar no, pasa a fiscalía militar y después al civil. Entonces eso da más responsabilidad, hace aspirar a ser una mejor persona. Y cuanto a nivel de exigencia, me imagino que bastante trabajo físico y campaña que ustedes realizan. Sí, salida a trote, ejercicio, también el aporreo, que es obvio cuando uno se porta mal, cuando salen mal las cosas. Y todo lo que se podría decir, ejercicio, salir a terreno. ¿La idea es poder tal vez continuar una carrera en el ejército? Sí, o sea, el ideal mío es seguir en el ejército, en la escuela de suboficiales. ¿Qué llamado le darías tú a los jóvenes que tal vez están indecisos o piensan que esto es muy complicado? Que se inscriban, que no tengan miedo. Si una persona como yo, como los 300 y tantos que estamos en el servicio militar, lo podemos estar haciendo y no nos arrepentimos, ellos no van a tener por qué arrepentirse, y no es una cosa que si no les gusta va a durar toda la vida. ¿En la comuna de Andacollo existe algún porcentaje de jóvenes que ya estén realizando servicio militar o alguna estimación de cuántos se podrían inscribir? Bueno, de acuerdo a la cantidad de población de acá, normalmente quedan alrededor de 20, 25 jóvenes de acá cumpliendo el servicio militar en el regimiento Coquimbo. Las personas que deseen inscribirse se pueden dirigir a la Quemada 461, oficina 100, en los edificios públicos de la ciudad de La Serena, con el objeto de que se puedan inscribir voluntariamente para el servicio militar durante el año 2008. Si necesitan alguna consulta, también pueden llamar al 21 20 34.
continuamos con las informaciones en Hora de Noticias. Este viernes se esperan los proyectos de las organizaciones que postularán a las subvenciones municipales 2007. Según el Departamento Social, todavía faltan agrupaciones por entregar. Por ello, la invitación es conferir los antecedentes, porque de lo contrario quedarán fuera. Claro, mañana a las 5 de la tarde vamos a estar recibiendo los últimos formularios a todas las organizaciones que quisieron participar en la subvención municipal para el año 2007. Y recordar a la gente que son 6 proyectos de 500 mil pesos y 15 organizaciones se van a ver beneficiadas con 200 mil pesos. Y eso va variando de acuerdo al eje temático al cual esté enfocado dicho proyecto. ¿Hasta el momento cuántas organizaciones ya han presentado el proyecto? Por lo menos entre 10 y 15 organizaciones. ¿Cuántas faltan? Bastante organizaciones, porque si bien es cierto, la primera capacitación que se hizo acerca de los formularios, alrededor de 37 organizaciones vinieron. Esperamos que mañana acudan las demás organizaciones que retiraron sus formularios, que hasta el día de hoy todavía no lo han hecho llegar. Y en el mismo ámbito social, le comentamos que este viernes continuarán las reuniones Elqui Participa en algunos sectores. Sí, mañana en el sector de la población se va a llevar una reunión. Esto lo vamos a confirmar mañana en el programa de radio, en el Club Deportivo Obrero, en la Junta de Vecinos número 8 de la población, el Centro de Madres y la Agrupación Juvenil Juventud Solidaria del Liceo. Ya esta reunión va a ser del programa Elqui Participa, y va a venir gente de la gobernación a dar esta capacitación que viene don Marco Fuente Alba. ¿Ahora todavía no? A las 3 de la tarde.